Las selecciones de Ecuador y Brasil no se hicieron daño y terminaron empatados a cero en este gran partido. Un gol controversial que fue anulado para la escuadra de Ecuador le pudo haber dado la victoria. Sin embargo, el asistente le indicó al árbitro central que la pelota había abandonado el terreno de juego. En zona mixta hablamos con la escuadra ecuatoriana que piensa que tienen una muy buena oportunidad para ganar esta Copa América Centenario. Sí, creo que a pesar que veníamos a buscar el triunfo, un empate creo que es importante a saber la selección que estábamos jugando, que era Brasil, ¿no? Controversial ese gol, ¿no? Sí, creo que por ahí el único que lo vio afuera de la pelota fue el línea, y ahí creo que todo el mundo lo vio que estaba adentro, pero bueno, así esto ellos mandan en la cancha y así se decidió, ¿no? ¿Es difícil ganarle a Brasil? Bueno, creo que por ahí tuvimos oportunidades, se pudo haber ganado, creo que esto no es lo mismo Brasil de años atrás, pero bueno, creo que el fútbol se ha evolucionado mucho y bueno, nosotros somos una de las selecciones que hemos evolucionado, ¿no? ¿Puede ganar Copa América? Sí, creo que esa es la ilusión de nosotros los ecuatorianos. Esperemos que eso se haga realidad, ¿no? Gracias. Las selecciones de Ecuador y Brasil regresan a la acción el próximo miércoles 8 de junio cuando se enfrenten a Haití y a Perú respectivamente. Desde las afueras del Estadio Rose Bowl en Pasadena, Carlos Chicas, La 10.